Pienso lo mismo. ¿Sans? Oh, hola, Tori. ¿Qué sucede? Pensé que te estabas divirtiendo ahí. Estaba preocupada. ¿Estás bien? Quiero decir, nos dejaste sin decir nada. Estoy bien. Es solo que quería salir para tomar aire fresco. Es todo. Está bien, pero Sans, no está bien que estés solo. Lo sé, pero cada vez que todos ustedes están conmigo, riendo, disfrutando, siendo felices, yo aún me sigo sintiendo solo. Oh, Sans, por favor no llores. ¿Por qué te sientes así? Oh, Tori, no te preocupes, no es nada. Tú no tienes idea de lo que estoy diciendo. Tienes razón. No es bueno estar solo. Pero, Sans, no estás solo. Estamos todos aquí. Undyne, Alphys, Papyrus, Frizz, yo. Incluso Asgore está aquí por ti. No es eso lo que sucede, Tori. Es difícil de explicar. Pero estoy cansado de este mundo. Siempre cambiando, siempre olvidando. No sé si mañana voy a ver a Papyrus vivo o si podremos conocernos. Estoy cansado y triste. La única cosa que me mantiene calmado es que sé que cada vez que todo empieza de nuevo, voy a escuchar tu voz riendo detrás de esa puerta, escuchando mis chistes malos, ayudándome a mantenerme cuerdo. Sans, yo no entiendo. Es mejor así. Así no sufres como yo, incluso sabiendo que lo vas a olvidar. Solo quiero decirte, Tori, te amo. Señor, ¿sigue ahí? Sí, señora, sigo aquí, tras la puerta. ¿Podría contarme otro chiste? Sí, claro. ¿Por qué el esqueleto quería un amigo? No lo sé, ¿por qué? Porque se sentía güey solo. Voy a escribir ese. Sí, fue bastante genial. Ella es la mejor audiencia que he tenido.